8 objetos útiles que seguramente no sabías para qué servían. Número 8. Renovar cuchillas del cúter. Las populares herramientas de corte conocidas como cúter, suelen tener varias láminas preparadas para garantizar que siempre se encuentren perfectamente afiladas, y para evitar que una gastada provoque un efecto indeseado, pero para cambiar una a otra nos podemos encontrar con un proceso peligroso. Si no conocemos este pequeño truco, simplemente deberemos utilizar la parte trasera tal y como se muestra en la imagen. Número 7. La raya en el pantalón. Cuando queremos lucir un pantalón con estilo, podemos optar por utilizar una raya en nuestro pantalón. Esta moda surgió a raíz de una necesidad de plegar excesivamente la ropa para el traslado, pero finalmente se acabó imponiendo en el mercado, como marca de elegancia. Número 6. El bolsillo en la ropa interior. Aunque mucha gente piense que se trata de una especie de bolsillo secreto para guardar toda clase de objetos, en realidad se trata de un sistema que garantiza la correcta transpiración de la zona íntima. Es pues poco aconsejable guardar nada cerca de una región tan sumamente delicada, pues podría transmitir enfermedades. Número 5. Función antidestellos. Todo el mundo que conduce debería conocer esta útil herramienta, para evitar que nos deslumbremos mientras conducimos. Si un rayo de sol, una ráfaga de luz de otro vehículo o cualquier fuente externa, incide sobre nuestro espejo retrovisor, tan solo tendremos que utilizar esta palanca, para que el reflejo no se proyecte sobre nuestros ojos. Número 4. El agujero negro de los smartphones. Para garantizar que el ruido de fondo sea suprimido correctamente, garantizando que la señal de audio llegue correctamente, los diseñadores de teléfonos inventaron este sistema. En realidad se trata de un simple micrófono, que actúa como si fuese una lista de lo que no se debe enviar en una llamada. También sirve para mejorar el audio que se recoge durante la grabación de vídeo y audio de nuestro teléfono. Número 3. El agujero del final del palo de los bombones. Cuando acabamos un bombón o cualquier tipo de caramelo con palo, nos solemos encontrar con un agujero en la parte final del plástico. El objetivo por el cual fue diseñado así era para garantizar que la piruleta se agarrara correctamente y no se desprendiera. Esto se logra gracias a que al solidificarse el caramelo, queda anclado al agujero. Número 2. Las marcas en los cosméticos. Cuando compramos un producto cosmético, siempre solemos darnos cuenta de que tiene unas marcas en la etiqueta, y en muchos casos desconocemos su significado. Hoy nos vamos a centrar en el número que aparece con una M al final. Este simboliza el tiempo que puede permanecer el contenido del envase, desde que lo abrimos por primera vez en perfecto estado. Número 1. Pompón en los gorros. Cuando nos encontramos con un pompón en un gorro de lana, solemos creer que se debe solo a cuestiones estéticas, aunque en la actualidad solo tenga este uso. En su origen tuvo una función completamente diferente, ya que se empleaba como protector de golpes en los gorros de los marineros. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y te esperamos en el próximo video.